We have made it to the very last day of our class, and this is, you know, great. Guys, hello, how's it going? Can you listen to me? Yes, 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 teacher. yes. Good How? evening. Good evening. Yes. How? Yes. Okay. So it's Monday and it's the last day of our class. It's the last day of our module. This is module two. So congratulations for having finished it. Okay. So how was your weekend? Gerson, Jesús, Eric, Marlene, Cristina, Narciso, Ana, Catherine, Gabriela just arriving. So how was your weekend? How was it? What did you guys do? I spend it as a family. Nice. Okay, great to hear that. Family time, great. How about you guys? What about the other ones? What do you guys do on the weekend? How was it? Hello, good Hi, evening. hi Marlene. Good evening. Welcome. How was your weekend? Anything Nice. special? Nice. Yeah. Is Sister William. Oh, okay. That was cool. Por eso no estuve en clase el viernes. Ah, that was the reason you were absent. So you were preparing everything for the wedding. Okay. Yes. Okay. Like kind of like getting familiar. Like, so when it's your turn, you're ready for that as well, right? Yeah. So you are like practicing. Okay. Nice. Nice to hear that. So Narciso, how was your weekend? Very good, very good. Nice. In my house, in family. You stayed Yes. home. Okay, great. Okay. So how about you, Christina? How was your weekend? Excellent. Excellent. Okay. So you are an American. Yes. Okay, so great guys, great to hear you are doing okay. It's, you know, such a nice experience being connected. This is the last day, and today we're gonna have basically a review from unit number four, and today we have the survey. Okay, the survey is scheduled for 8:40. So we're gonna have some time to complete this survey, okay? So that's gonna be at 8:40 p.m. So I really hope you haven't completed yet, so we can do it all together at the same time, okay? So let's see. I'm gonna start checking the attendance because that's the first activity that we usually do. And my first, let's see, the first one on the list, Adrian. Is Adrian connected? I think Adrian is not connected. Adrian. Okay. Ana Elizabeth Alegría. Nope. Okay. Then we have Ana Elizabeth Segura. Present. Okay, great. How are you, Miss Segura? Good teacher. Nice to hear that. Great. How about you? How about you, Narciso? Narciso? Hi, Narciso. Hello, hello, hi, hi, Hi. teacher. Always Good evening, connected. teacher. Good evening. Always connected on time, right? Great. Carolina Novoa. Hello, Carolina. No. Okay. So Narciso is here, Carolina. Okay. And then next one is David Antonio. Nope, David not here. Eric. Yes, teacher, I'm here. Okay, great, Eric. Thank you so much. Next one, Gabriela Guadalupe. Gabi?
Not connected. Present. Oh, Gabby. Gabby is there. Present. Thank you so much, Gabby. Georgina. Georgina, no, Georgina is not connected. Okay, let's continue. Let's see, Gerson Manuel. Present. Thank you. Jairo Israel. Jairo not here. Okay. Jesus Antonio. Present, teacher. Thank you. Jose Alberto. Jose not here. Ruben. Present, teacher. Thank you, Ruben. Catherine Patricia. Catherine. Manuel Antonio. Present, teacher. Thank you, Manuel. Okay. María Julia. Marvin Omar. Present, teacher. Thank you, Marvin. Rafael. Present, teacher. Thank you. Claudia Karina. Present, teacher. Cristina. Present. Thank you. And the last but not the least, Marlene Nicole. Present. Okay, thank you so much. And I present teacher Elizabeth Alegría. Hi, Miss Happy. Hi. How was your weekend? Bien, 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 gracias a Dios. Nice. Okay, why speaking Spanish to me? You don't wanna... No, ya, ya, ya no quiero hablar inglés. Ya mucho inglés. Okay, all right. Awesome. Nice, nice. Well, thank you so much for being connected. We are 16 connected. There are two messages. Let's see who's texting us on the chat. Maria Julia and Catherine. Okay, thank you so much. Yes, I saw you were connected and I thought you have connectivity issues. So I just, you know, I went ahead and added, you know, that you were present in here. So thank you so much. All right, so guys, today we're gonna have a whole review, but I want to start by asking, you know, how do you feel now that we have gotten to the last day of class? Because, well, you're actually ready for module number 3. How do you feel? How does it feel? The time really, really flies. If you think about it, it's already what, like 4 weeks that we started this module two. And then, well, we finished it. So how do you feel? Manuel is connected. You see, Manuel, yeah, he's silent. Hola, teacher. Welcome, hey. Manuel. Vine a pedirme porque... Yeah, well. En el siguiente no voy a poder seguir porque tengo otro proyecto ahí que me está ahogando. Pero vengo a escucharlo en la última sesión. Nice, welcome. You are very welcome. So thank Gracias. You for leaving that time. And yeah, we know you are a busy guy, a businessman. Therefore, your agenda must be very busy, very. So thank you so much for, you know, for your presence there. So today, just, you know, about reviewing, and that's what we're going to be doing, okay? So, but I wanted to hear how you feel. I mean, we have gotten to the last day of class. Anybody who would like to share the experience, what you've learned, what you have not learned? ¿Está bien? Pues no digan nada. Okay, voy a compartirle la pantalla. Okay, teacher. And me, I feel happy to advance a little more to the goal. That's what I'm talking about. That's exactly what I want to hear. Okay, great. Okay. So,
if you remember, guys, I said last time that we were going to practice today some role plays. And do you remember where and when or what we're going to use to role play? What did I say? Let's see if you paid attention. What did I say? ¿Qué les dije dónde vamos a hacer los role plays? ¿Se recuerdan? Veamos quién se recuerda. Y también les quedó una tarea de investigar indirect questions. ¿Se acuerdan de eso? A ver quién hizo su tarea. Ya me van a contar. Pero antes de todo, vamos a revisar lo que nos quedó pendiente la vez pasada, lo cual no pudimos hacer, pero yo les dije que lo íbamos a dejar para este día. Pero ¿quién se acuerda de qué era? Antes de que les comparta. Who remembers it? Anybody? Nobody? Bueno, venido bien calladitos ahora, bien portado. Ok, le voy a compartir entonces la pantalla. Okay. De este form solo lo leímos. Quedó una actividad pendiente que quedaría para esa sesión. Ok, y le vamos a... Everybody completed or filled out one of these forms, ¿verdad? Todos hicimos un form, lo completamos. En, aquí escribíamos el, su nombre, que era el complainant. El que, luego escribíamos the date, escribíamos phone numbers, fax, and address. And then we wrote the email address, city, et cetera, et cetera. And then at the end, we described the nature of the complaint, right? But we didn't finish the activity. We skipped, nos saltamos, this part. La voy a compartir. Y esa es la más importante. But we have time today. Tenemos tiempo ahora. Vamos, y vamos a hacer un role play using the information from the forms. Es decir, que usted tendrá la oportunidad de en la primera sesión que van a tener en parejas ser el que va llamar to complain. Quiero que sea un cliente enojado, que se la ponga difícil a su compañero, ¿ok? No el cliente tranquilito, que solo, bueno, está bien, quedemos así. No, quiero que se ponga ahí, que piense. Now I want you to use your imagination para ponerse a la difícil, ¿verdad? No vale quedarse callado si usted es el representante. Tiene que buscar qué decirle, ¿ok? Quizá también el reto va a ser cómo voy a empatizar un poquito con el compañero, con el cliente, ¿verdad? ¿Cómo empatizo? ¿Cómo le digo? ¿Qué frase utilizo para try to calm the customer down? Try to, you know, let the customer, what? Feel that we care, ¿verdad? Entonces, este, todos van a usar su form, el que llenaron, y la primera vez que los envíe, El que es el representante en la segunda vez va a ser el cliente, ¿ok? Pero le va a tocar con diferentes parejas, diferentes compañeros. Así que la primera vez usted se va, elija qué va a hacer. Después en la segunda vez que se vea, si por casualidad se da que los dos fueron agentes en el anterior, quiero que me digan rápido para hacer los cambios, ¿ok? Ojalá que no vaya a hacer ese caso. Creo que se van a dar un par, ¿verdad? Pero no me gustaría que trabajen con la misma persona en las dos, los escenarios. Así que se va a desquitar en el otro, ¿verdad? Ojalá que no queden iguales los dos agents. Si no, pues yo lo voy a cambiar. Ahí voy a estar para ayudar. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear roleplays. Vamos a simular llamadas, ¿ok? Thank you for calling, bla, bla, bla. My name is no sé qué. Antes de que generen la interacción, usted debe decirle a su compañero de qué se trata su... Tienen que socializarle su complaint para que su compañero se prepare, ¿verdad? Ok, ahí usted, bueno, usted tiene que ingeniársela. ¿Cómo va a manejar esta interacción? Antes de mandarles a los grupos, si alguno... Manuel está, no sé si Manuel llenó el form. Si no, pues Manuel va a ser un listener. Yo lo voy a dejar en un grupo de tres. Y, ¿no? Pues, ¿verdad? Para que pueda también pues, estar participando. Y los demás, creo que la mayoría sí lo ha llenado. ¿Alguien tiene alguna pregunta de qué vamos a estar haciendo? ¿O alguna sugerencia?
Teacher, yo no estuve en esa clase cuando llenaron esta parte. Vaya, entonces. Lo que podríamos hacer es que, como el propósito, lo más importante aquí es el complaint, una queja, ¿verdad? Si te gusta, puede pensar en una queja y en ese momento y crea el roleplay, ¿verdad? Sería una alternativa. La otra es que solo sirva como agente de servicio o desde soporte técnico y no sea usted quien se queja. La segunda vez que tengamos esa interacción, usted me dice para ver cómo lo reubicamos. ¿Ok? Bueno, ya vamos a regresar y vamos a ver cómo nos organizamos. Esta vez usted va como agente, no va como complainant, ¿ok? Para complainant, para agente o representative, you don't need to have one of these, no necesito tener uno de estos, ¿ok? Los demás, pues sí, creo que ahí estamos, guys. Voy a estar moviendo gente si es necesario entre parejas para que puedan practicar. Y como les digo, ¿verdad? Busquemos una manera de saludar, de cómo empatizar y cómo cerrar la interacción, a modo que al final del día, pues el cliente con su queja tenga una resolución, aún esta sea no tan viable como el cliente le espera. Bueno, ya me callo y los mando en ese momento para que practiquen, ¿ok? Here we go. Vamos a ver. Give me one second. A ver, voy a tener que hacer algunos cambios para, ok, creo que lo voy a dejar de 3 por cualquier cosa, no, mejor de 2, aquí vamos, here we go, déjenme ver, déjenme, voy a hacer algunos cambios ahorita. Vaya, lo voy a dejar de oyente, entonces, Marvin, ¿ok? Ok. Nada más. Ahí después a lo mejor también se anima. Mí, por favor. Sí, sí, usted también. Estamos modificando aquí para... Traeme. Vaya. Ahorita vamos a ver. Aquí, make the changes. Let's be patient. Ok, vamos a ver. Aquí estamos bien. Aquí está. Creo que estamos listos. I think we're ready. Here we go. Alguien se desconectó, no se desconecte. Alguien se desconectó y me dejó. No se desconecten, solo es un jueguito nada más que van a practicar. Y ya vi que me dejaron solito aquí. Relax, vamos a cambiar a alguien de aquí. Ups, me. Bueno, después lo sigo moviendo, ¿ok? Hola, hello. Perdón que se me está cayendo el inter, teacher. No hay problema. Ahorita la vamos a ubicar. Yo creía que me estoy saliendo a cada rato. Ah, ya veo. Va, Georgina, ahorita vamos a asignarla a un grupo para que vaya a trabajar con Gabriela. Oye, al grupo número 2 lo voy a mandar. Ahí hay 2, pero los 2 están, van a ser oyentes porque no se han conectado a otras clases. Así que ahí lo voy a mandar.
Verdad que aquí había mandado dos más, Henry y Marvin, para que trabajen, pero creo que los dos se desconectaron. Así que yo no sé si quieren intentarlo ustedes o solo van a, los asigno a otros grupos para que vayan a escuchar. ¿Qué quieren hacer? De mi parte, teacher, no hay problema para escuchar. Vaya, los vamos a mandar entonces, voy a asignar a otro grupo, solo estén como oyentes. Okay. Excelente. De acuerdo. Gracias. Gabi, Gabriela, hello. Se me sale donde estoy, teacher. Ya veo que usted se me está revelando. No, no. Y entonces, de oyente, la mandamos. Sale de donde estoy. Ya veo, ahorita voy a mandar un correo a su jefe. Me estaba preguntando por usted. No, ni sé quién es usted, ni sé quién es. La voy a mandar porque voy a escuchar a Narciso. Oye, Narciso con Miss Alegría. Para que lo vaya a escuchar nada más. Vaya, o si quiere interactuar con ellos también sería chido. Vale, vaya. Okay. I can make calls. I can make calls. Georgina se está reventando, right? Tengo problemas con internet. Ah, ya veo que. Ya veo de que. Me costó que volviera la señal, mire. Vaya, entonces la vamos a asignar con Dani para que vaya a escuchar ahorita. Vaya. Vaya, sí, porque ya tienen un ratito a estar ahí practicando. Vamos a ponerla con. ¿Dónde está Gerson? Con Cristina la voy a mandar. Okay. Bye. Vaya, nítido. Six.
De acuerdo. Ok, de acuerdo. Ajá, de acuerdo. Voy a revisar, ve. Uh-huh. Y luego usted me dice, mire, hay, no sé, solo una parpadea o qué sé yo, lo que se le ocurra. ¿Cómo vamos, guys? ¿Cómo vamos? About to be ready. ¿Estamos listos? No, falta un poquito, falta un poquito. Okay. ¿Unos 3-4 minutos? Sí. Ok, good. No. Así. Internet connection. What can I help you with? Is by installing your program again. Connection is cause for your system being very slow or lack of memory. What can I help you with? By installing your program again. Okay, is the bill and because I work and como tengo muchos clientes, sería many clients. It's much. Many. Sería many porque son contables. ¿Verdad que es many? Ajá, está bien. Thanks. ¿Cuánto tiempo más? ¿Un minuto? ¿Dos minutos? ¿Nos va a dar más un minuto? No, no se les pregunta a ustedes porque los demás me han pedido. Sí. Dos minutos. Va, dos minutos, ok. Okay.
Katherine, you are back. Welcome back. Ya, estaba, ya habían terminado sus compañeros, Katherine. Fíjese que sí, ¿no? Lo que pasa es que Ana tiene mala conexión. Híjole. Bueno, vamos a ver qué lograron hacer, ¿verdad? Bueno, está bien. Sí. Ok. Bueno, ya están regresando todos. Excelente. Welcome back. I don't know if I interrupted or you finished. ¿Le interrumpió o finished? No finished. No finished yet. No. Ah, ok. No. Dijo dos minutos y solo uno, Nadia. Es que yo no sé por qué tiene problemas de comunicación. Tiene adelantado el reloj, Tisha. Sí, pero es que fíjense que el cronómetro, excuses, right? Okay, bueno. Well, guys, it's okay because we can also improvise, right? Which is good as well. Remember that in real life, we have to improvise. Sometimes we just have to speak and maybe we can come up with nice ideas at the moment of speaking. No tiene que estar todo written down, ¿verdad? Escrito. Ok, bueno, fíjense que faltan 3 minutos para que iniciemos a llenar la encuesta. Yo sé que todos ustedes están listos para llenar la encuesta. Y lo más importante de eso es que todos ven las cámaras encendidas, no se escondan. Aquí usted puede ser usted mismo, ¿verdad? Y importantísimo, que vayamos, si es posible, todos al mismo tiempo. Tendremos también soporte en un par de segundos si conectará a alguien que nos ayudará o a estar ahí pendiente que todo marche bien. Ok. Así que vamos a hay que peinar y le voy a robar una foto aprovechando memories, you know. La última vez. Ya me frego. La última vez recuerdo no, de que. Yo me eché moco gorila, you know, before. Yo no me peino. Hoy no toca. Hoy no tocaba. No tocaba. Ok. Julia is there. Marlene se escondió cuando dijo. Marlene, it's just, you know, relax. No, Marlene. Ajá. ¿Verdad que faltan varios? De hecho. Pero hay 20. Ah, no, 20. Ajá. Exacto, exactamente. Sí, solo falta Adrián. ¿Qué más falta? Elizabeth, seguro, pero tenía. Ah, ok. Jairo también falta, ¿verdad? David también. Ah, David también, David falta. Ajá. David se fue de parranda. Ok, así ahorita. If you have a computer and you can screenshot as well, do it. Ok. Pero Julia, yo veo todo black ahí, Julia. Yes, teacher. Okay. Oh, it's raining, you said, right? Okay. I'm going to imagine your face right there, okay? Okay, Marlene, thank you so much, Marlene, for hiding yourself, you know? Ah, tenemos dos Marlene connected. Ay, Marlene, mire, me estoy confundiendo. Nos está haciendo. Quiere que está lloviendo y no puedo escuchar. Bueno, entonces vamos a llenar. Otros audífonos. Sí, me imagino. Ok. Vamos a iniciar. Entonces, clase, pues ha llegado el momento de realizar la encuesta. Y pues esto es un proceso que tenemos que hacerlo. Yo siempre he pensado que el proceso de feedback es necesario en
todo proceso, ya que nos ayuda, ¿verdad?, a todas las partes a mejorar, independientemente, ¿verdad?, cómo se canalice la información, el feedback es trascendental. Así que voy a pedir su ayuda. Yo les estoy compartiendo aquí la información y permita, voy a hacer lo siguiente. Déjeme compartir algo diferente porque creo que ustedes recibieron un correo o por WhatsApp se les mandó la información. Sí. Eso, ¿cómo la recibieron ustedes? Por ambos lados. Por WhatsApp. Por correo. Yo por WhatsApp y correo. Pues así sigue, no hay por dónde, van, hay excusas. Ok, entonces, cuando ustedes se van a su WhatsApp o al correo, se le proporciona toda la información, la verdad no hay de dónde perderse, pero para eso estamos aquí, para que todos sigamos los lineamientos y pues el proceso de encuesta sea algún proceso fácil y que la información sea recolectada, ¿verdad? Entonces, al momento que le dan clic al link donde dice encuesta, les aparece esta pantalla. Pero, permítanme. Yo creo que están viendo la pantalla de la encuesta, ¿verdad? Donde aparece ya para llenar, ¿verdad? Uh-huh. Vaya, sí. Entonces, sí. Les voy a mostrar lo que le pide la encuesta y luego pues iremos a ver cómo vamos a ir copiando la información y pegándola. Como tip, o me imagino que todos ustedes son bien tecnológicos y ustedes lo saben, pero para los que no, vamos a hacer copy-paste, copiar y pegar, para no ir en solo número por número, ¿verdad? Uh-huh. En muchas ocasiones el copy-paste, control-C, funciona en la computadora. Uh-huh. Y luego control-V. Hola. No encuentro. ¿Dónde está el link? No lo encuentro, se me ha perdido. Ahorita le voy a mostrar. Voy a dejar de compartir y le voy a mostrar el WhatsApp. Que también yo recibí al igual que ustedes. Ustedes debieron haber recibido, creo que ve mi pantalla. Primero iba un video, como donde le dan. Tratado de reenviar al WhatsApp. Vaya, mire, justamente creo que tengo muy grande la pantalla, vamos a hacerla más pequeñita. Vaya, aquí muestra un poquito más. Entonces, en el video, justamente abajito, le aparece a usted la información del curso. Miren, aquí dice datos del curso. Entonces, déjenme ir un poquito más arriba porque quiero leer algo de lo que aparece aquí. Vale. Recordarles, clase, de que esto también es un requisito de parte del INSAFOR. Es decir, que tenemos que mandatoriamente llenar la encuesta, ¿verdad? Eso es parte de lo que usted tiene que... se me pierde. Permítanme. Creo que vamos a ver si va un poquito. Vamos a cambiar. Así que, déjenme un segundito, por favor. Aquí está. Quiero que leamos detenidamente. Aquí. Lineamiento según INSAFOR. Este proceso se llenará junto con su facilitador, en este caso, pues, mi persona, durante esta clase, esta sesión, ¿verdad? Recuerde, miren que es requisito, ¿verdad? Debe de llenarla. Ok, para que usted pueda continuar el siguiente módulo. ¿Estamos claros con eso? Así que nadie se vaya a saltar. No quiero llenar. No, tiene que llenarlo. Que es como parte de... INSAFOR solo aceptará una vez este proceso. Tener cuidado con la información ingresada, ¿verdad? No va a llenarla dos veces o por algún error escribió mal su nombre y pues de repente se perdió la encuesta o su información, ¿verdad? Así que tener mucho cuidado con eso. Luego, al terminar de llenar la encuesta, esto es importante, clase, deben enviar una captura, ¿verdad? Una captura de pantalla. No sé si están familiarizados de cómo capturar ustedes información en sus celulares o si lo hacen en la computadora. Depende de las funciones, fíjense. En la computadora sí es bien fácil porque aparece una pantalla muchas veces que dice imprimir pantalla o screenshot. Entonces, si está en el celular, ¿alguien tiene una pregunta de cómo hacer la captura de, para lo mejor le ayudamos? Captura de pantalla si está en el celular. ¿O estamos bien con esa parte? Estamos bien. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Vaya, qué chivo. Vaya, luego... tienen que capturar la pantalla y luego, es importante, van a mandar esa captura al grupo,
al grupo de WhatsApp, pero deben de colocar su nombre completo. Okay, es decir, Marlene, Nicole Rivera, y no me acuerdo el otro nombre, Marlene. Ahí tiene completo como su nombre, el otro apellido, perdón, de no sé qué era. Entonces, usted sabrá. Bueno, al final yo voy a estar pendiente aquí que todos manden sus capturas, tienen que estar completos. Número 4, ver indicaciones, bueno, había un video, ¿verdad? Que para algunos, a lo mejor sí lo pudieron ver. Ya prácticamente con esa información, clase comenzamos con el llenado de la encuesta. Aquí están los datos del curso que vamos a necesitar en el link que se va a abrir cuando le dan clic a este. Miren, enlace para tomar encuesta. Al darle clic ahí, le pide información que es la que le estamos brindando. Entonces, clase, solo si puede sombrear y luego control C y nos vamos en parte del espacio de orden de inicio, control V, ¿verdad? Donde dice nombre del proveedor en la encuesta, vamos a asegurarnos que sea inglés corporativo, entre paréntesis, Regal International, que así como aparece ahí, nombre del curso, aquí lo tenemos, fecha de inicio, fecha de finalización, es lo que necesitamos prácticamente. ¿Alguna pregunta antes de compartir la otra pantalla donde vamos a llenar la encuesta, clases? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? ¿Ya son expertos ustedes? ¿Alguna consulta? ¿Todo bien? Quiero una consulta para copiar y pegar en el celular. Fíjese que en mi celular yo primero sombreo y luego ya casi, Robin, ya casi. Ya sombreo y luego le doy un tap así y ya me permite, me dice copiar. Pero cuando está sombreado, sostiene sobre lo sombreado. A mí me funciona eso. Como que sombreo, luego que sombreo, ¿verdad? Sí. Luego le doy, sostengo sobre los sombreados y me habilita a copiar. No sé si le funciona eso a usted. No me funciona. No le funciona. ¿Qué celular? Me sombrea toda la pantalla. ¿Y qué celular es, Narciso? Ah, este es un ¿qué? iPhone X. Un Huawei. Fíjese que ¿alguien tiene Huawei? Huawei Fíjese que yo tenía. Es el mismo proceso, solo que como el mensaje se fue pegado, por eso le están ese problema. Si puede, toque la pantalla primero suelta, tóquela sin mantener, solo tóquela una vez para que se separe el cursor y luego, pero es que siempre se lo va a copiar completo. Completa la pantalla. Es porque está mejor, si un compañero puede, está desde la compu y puede copiar esos datos y mandarlos por separado para que él copie solo esa parte. Es que eso, sí está. Si están diciendo lo del link. Hola, si están diciendo lo del link. Dale, compañero, dale. Vale, levantemos la mano. Narciso, entonces la pregunta es con los datos del curso, ¿verdad? Es decir, el número de orden, no le deja copiar. Ajá. Y el vaya, mire, vaya, lo que tienen que hacer es copiarlo todo. De ahí, ya copiado, lo va a hacer como que lo va a mandar a otra persona y lo pega. Cuando lo pega, sí, ya le deja copiar la parte que usted desee. Ah, bueno. El mensaje. Vemos eso, la verdad. Gracias, Rubén. Muy, muy bueno. Sí, de hecho, cuando uno reenvía la información, ya le permite. Ya se puede, ajá, escribir. Sí. Gracias. Buen tip. Adelante, Claudia. Están diciendo lo del link para la encuesta, ¿verdad? Es la información. Por ejemplo, encuesta aquí. De satisfacción. Exacto. Mire, cuando usted le da clic, cuando le da clic usted al link, es de la información que le compartimos, ahí ya le aparece. En el chat. Sí, ahí está en el chat una la información. Una por una, solo para copiar. Ok. La información de pregunta por pregunta. Déjeme ya está ahí. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Lo que sí, ya lo mandé. Gracias. Ustedes son. Gracias, sí, eso estoy viendo. Entonces, gracias. Y lo otro es. Y avancemos. Muchas gracias. Sí. Luego, el número de orden, copy paste, lo pegamos. Seguimos. Luego el nombre completo según el DUI, por favor, según el DUI. Y correo electrónico, el que proporcionó, ¿verdad? Cuando se inscribió con inglés corporativo. No voy a poner un correo, ¿verdad? Con el que tiene, con algo que no está relacionado con lo que proporcionó.
el celular que sea el mismo, ¿verdad? Si dio dos, pues con uno está bien. Luego el sexo, usted sabrá, ¿verdad? Rafa le da risa, Rafa. Ya no está David, ya se fue. pero me dice, prefiero no decirlo. Ya veo, ¿verdad? Ya veo, fue una lástima. De departamento. Yo pregunto. Departamento de residencia, ahí está. Departamento de residencia, pues ustedes saben, ¿verdad? Ahí pone el en el departamento, el municipio, la empresa donde trabaja, ahí usted sabrá ver perfectamente el nombre. Aquí donde le decía el proveedor, pues ahí sería inglés corporativo, ¿verdad? Regal International. El nombre del curso, ahí aparece también la información y luego pues ya comienza a llenar, ¿verdad? El tiempo del curso, el contenido, las herramientas, fecha de inicio, fecha de finalización también está. Y luego, ¿cuál es el nivel de satisfacción después de completar el curso? Usted sabrá, ¿verdad? Y sus comentarios, mencionen que otros cursos también le interesarían, que es importante para INSAFOR también, para poderle brindar más herramientas. Y los comentarios generales, ¿verdad? Que usted sabrá y que querrá mencionar en general todo, ¿verdad? Y pues, así que ahí estamos. Hay cualquier cosa aquí les estoy escuchando, clases. Yo quiero saber en la pregunta número uno, ¿dónde encuentro ese? Dice que será a través de proveedor. Número uno, ingrese el número, pero es el número de la orden, es lo que está, el primerito, mire el ejemplo que le brinda aquí, el número de la orden, David, es el primero, ya se lo voy a mostrar, es el número de orden. El 26687. Creo que ahí lo, ajá, exacto, mire, ahí es la primer dato que le aparece, el número de orden de inicio, ese es el número de orden. Okay, ahorita. Ajá. Bueno, pues entonces ahí ustedes sabrán, jóvenes, como, y luego los comentarios, pues ustedes, es lo que sea ahí, de acuerdo a su percepción, ¿ok? Bueno, tómese el tiempo, aquí voy a estar pendiente. Gracias. Ok. Unas preguntas. La captura la envían. Sí, la captura cuando ya le aparece el que se ha finalizado la encuesta. Entonces la captura y me lo envía al grupo, ¿verdad? Con su nombre completo. Cuando ya le envió toda la información, entonces aparece el mensaje de que completaba la. Creo que algunos ya terminaron. Así de veloz. Quiero ver quién. Ah, Eric. Exacto, como lo mandó Eric, así tiene que decir, ¿verdad? Encuesta de satisfacción. Luego, tengo el de Eric, tengo el de Gerson, tengo el de Katherine. Hay tres y aquí hay conectado 20, porque está mi persona y tenemos el soporte de Flor. Entonces necesitamos 20, ¿verdad? Demás compañeros ellos tendrán. Ok, ya vamos sumando. 1, 2, 3, 4. 4 he encontrado. 4 recibido. Faltan 16. Escriba su nombre completo, Gabriela. Georgina, el nombre. Mándeme con su nombre, por favor, porque si no, eso es como. Ah, si puede borrar el mensaje, mejor. Y ponga el nombre completo también, Georgina. Much better. Thank you, Gaby. Hay que poner el nombre completo, Henry, por favor. Okay. El nombre completo. Dicen que se conoce. Catrina.
Gracias, Georgina. Hay que borrar el otro mensaje, Georgina. Vaya, lo borró. Gracias, muy amable. Thank you. No, no, bro. Por eso, mi bro. Se vino con azúcar. Y sandía con mostaza. Fíjese, Manuel, que vamos a pedir ayuda porque yo no puedo agregarlo al grupo. Este cambió de celular, dice, ¿verdad? Uh-huh. Permitamos a pedir ayuda con eso. Le doy una respuesta. Entonces me la va a enviar a mí. Le voy a mandar el número de teléfono mío para luego pues compartirla. Ok. Está bien, por favor. Va ahorita, Manuel. Tampoco está para ver mi número, ¿verdad? Se lo va a mandar ahorita. Ahorita. Vaya, ahí le mandé el número. Sí. Yo la reenvío pues al, o sea, yo la reenvío al grupo ahí. Ok. Déjeme verificar. ¿Alguien más? ¿Quién falta ahorita? Qué bárbara, Analis. A ver. Hasta yo falta, ya no voy a terminar. Tiene problemas, toma ese tiempo. Veo que hasta se tomó el, hizo el arte. David le escribió su nombre, David. Ponga. Sí. Vaya. Cuando mandó la captura, veo que ha puesto ya está. Pero hay sí. Que ponerle a la captura, hay que ponerle el nombre. Ok. Ajá. Este está de último, ahorita acá lo puede poner. Ups, ya mandaron. Eric, el odio y el amor están cerca, dicen. Así que. Es que David no hace caso, hombre. Por más que uno le explique, no hace caso, ¿me entiende? Bueno. Yo creo que la mayoría. Teacher, la captura es después de enviar, ¿verdad? Sí, ahí le aparece, gracias por la respuesta, le debo decir. Ahí le toma la captura. Ok.
Ya recibí su captura, Manuel. Thank you so much. Narciso, fíjese que me aparece ese que un link me mandó. No sé si le puede tomar una captura. La captura la puede tomar. No sé qué sería, quiero ver. Yo creo que en su caso le aparece. Quiero ver. Huawei dice. La captura creo que le aparece cuando usted se va a las opciones de los datos. Entre esas opciones, apagar datos, encender Wi-Fi, Bluetooth. Creo que ahí le aparece para tomar la captura. La captura ya puede hacer con volumen, subir y bajar volumen y el botón de apagado al mismo tiempo. Ahí se hace la captura de pantalla. Del Huawei. Creo que llegó Adrián. Adrián. Ay, teacher, sorry. Voy manejando para mi casa. No, bajo no, una gran tormenta. No problem. Ahorita relax, ok. Relax, porque cuando está rainy, ponga el aire a todo dar, porque medio ayude un poco y las luces altas y ponga las intermitentes. Así lo llevo, pero. Lo voy escuchando, teacher. Thank you. Nice. La encuesta estamos llenando. Entonces hay que llenarla. La encuesta. Sí, cuando en cuanto pueda, hay que llenar la encuesta y mandarle una captura. Oye. Sí, teacher. Ya al llegar a la casa la lleno y se la mando por WhatsApp. Bueno, la captura la manda al grupo. Ahí va a ver lo que han hecho sus compañeros también. Cualquier pregunta, pues ahí nos puede contactar para que le ayudemos en lo que sea posible. Oye. Thank you, teacher. All right. Bueno, vamos a esperar solamente. A ver. Hoy sí, Narciso. Okay. Hoy sí. Solo Narciso escribió, pero hoy sí ya está. Ya está. Quiero ver, creo que ahí estamos, ¿verdad? Sí. A ver. Carolina, ¿ya terminó? Ah, sí, ya veo, aquí está el de Carolina. Ok. Bueno, yo creo que la mayoría ha completado. Voy a tomarle la asistencia en todo eso. Voy a jugar la asistencia. Deme un segundito. Ahí apestó algo a flor. ¿En serio? WhatsApp. Sí. Voy a colocarme completo segundo y. Sí, es porque como aparece Narciso, hay que poner el nombre completo. Ok. Ya por eso, si tenemos ahí. Si gusta, puede borrar ese mensaje para colocar el nombre completo, así como han hecho los compañeros. Sí, lo que pasa es que esas capturas son las que se toman y se comparten al INSAFOR ya con nombre completo. Uy, se ve el agua. Espérenme. Ok, en lo que hacen la corrección voy a tomar asistencia porque time really flies. Ok, entonces, number one, Adrián, ahí va manejando, driving. Yes, number, teacher. Thank you. I'm here. Yes, I know. So it's loading. Okay, sí, Narciso. Ya veo que está completo. Déjeme nada más. Luego Ana Elizabeth, Alegría. Yes. Okay, Ana Elizabeth Segura.
Ana Segura. Present. Thank you. Present, teacher. Okay, thank you. Narciso. Present, teacher. Thank you. Carolina. Present. Okay. Carolina. Okay. David. Present, teacher. Thank you, David. Eric. Present, teacher. Okay. Gabriela Guadalupe. Present, teacher. Thank you. Georgina. Present. Thank you, Gerson. Present, teacher. Jairo. Jesús Sánchez. Present, teacher. José Alberto. José no se conectó. José Rubén. Present, teacher. Thank you. Catherine, Patricia. Present. Thank you. Manuel, ahí está Manuel. Yes. Okay. María Julia. Present, teacher. Marvin Omar. Present, teacher. Rafael. Present, teacher. Claudia Carranza. Present. Cristina. Present. Marlene Nicole. Present. Y por allí vi también a Henry. Thank you so much, present, guys. Thank you so much. Well, we finished. Hemos terminado. Agradezco de su colaboración en ese proceso que también es importante para nosotros, como les comentaba. Así que vamos a volver a la clase. Y porque también quiero escucharles last times speaking in English, okay? So let's try to speak in English and let's start talking, let's start sharing your role plays, okay? And so we were practicing, we were role playing between a customer and also a representative, especially tech support, okay? So I don't know who would like to start. Do I have volunteers to start sharing these role plays? Who wants to start? Alguien que no tenga encendida la cámara. Let's see. Sí, alguien que la va encendiendo ahorita. Sí, tú que me estás escuchando. Tengo dos opciones aquí bien marcaditos los tengo y bien saben. Se están riendo. Tú que me estás viendo. Tú que me ves con esos dos ojos. Okay, so, ¿quién escuchamos primero? Julia. Julia, ¿usted quiere? Okay. Yes. Go, Julia, thank you. Claudia. Con Claudia, okay, nice, go ahead. Luego Marlene, okay. Luego Gabriela, bye-bye. Okay. Okay. Hello, thanks for calling to Domino's Pizza. My name is Julia, how I can help you? Hi, Julia. I need to know what happened to my order because my order is 30 minutes late. Okay. Tell me your order number to check in the system, please. The order number is 554422. Okay. Let me see. Oh, sorry. Your order have not been processed. I can't be true. What solution will you give me? Right now we will set it your home and for the inconvenience, we will give you one free family pizza. Sounds good. Thanks for your help. With pleasure. Bye. Bye. Demon, kind of applauses, guys. That was really good. I like it, you know. Para que si fuera el real tech support, ¿verdad? I'm gonna give you a free pizza, okay? No worries. You don't have to pay for a week. No paying for a week. Thank you so much, Julia, and thank you so much, Claudia. That was really good. I like it. I like it. Hi, Cristina. Okay, just a quick observation. Al principio, how I can help you, vamos a decir how can I help you. Vamos a invertir el can con el subject. How can I help you? How can I help you? Okay. El otro es el verbo procesado, aunque se escriba processed, lo pronunciamos
processed o processed. Processed. Ese es un sonido de D. Es el ED, lo decimos processed. Aunque sea pasado. Ese no pronunciamos processed. Decimos, it's not processed. Ok. Al final. Y luego, I can't be true. Vamos a decir, it can't be true. It can't be true. No puede ser verdad. No hay. It's, it can. Lo demás, girls, la verdad, it was really clear. It was really nice. So, thank you so much for that. Ok. Hoy sí, ¿verdad, Gabriela? Hoy sí, ¿verdad? Hoy usted, Gaby. Después vamos a escuchar a Marlene. Así que porque ya veo que están con unas ganas de participar, increíble. Go, Gaby. Go. Teacher, yo no la tengo. Vaya, no apague la cámara. Sí, sí yo sé que no, se quedó de risa. Ok, vaya, Marlene, hoy sí. Time to shine. Go. Hello. Okay. Hi. Good morning. This is Jesus from Suprabed, page 4. How can I help you? Good morning, Heavy. Thanks. I'm calling to report my system of computer. Thanks for calling. What is the problem with your system? The system is giving a lot of trouble. I have a lot of time waiting to enter with users. It's very slow, and when we train, it can't. I'm sorry, Miss. I understand her problem. Maybe your internet connection is the case of your system being very slow or lack of memory. What can I help you with is by installing your programs again? It's urgent for me because I work and I have many clients. Okay. He would like me to send our technical team so that they can solve and review the incident. Please. Please. Is there anything else I can do for you? Use that. Thank you. Thank you for calling us. We are here to help you have a nice day. Thanks. Bye. Bye. Okay. Thank you so much. Reactions for your partners, your classmate, guys. Reactions. 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 Can I see your reactions? Wow. Nice reactions. Thank you so much for reacting. Marlene, nos llevamos un montón, ¿verdad? Marlene, ¿podría compartir un ratito más? Once. Thank you, Marlene. Ok. Quería, aquí vamos a hacer este aquí, mire. No sé si logran ver si estoy marcando bien. ¿Sí? I'm sorry, miss. I understand. ¿Qué sería ahí? Your problem. Exactamente. Your problem. Porque le dice directamente, I understand your problem. Lo demás está bien. Me gusta la verdad la interacción y la pronunciación también, ¿verdad? Un poquito más quizás la intonation, pero lo demás, everything was really good. So congratulations for that. That was really good. Thank you. All right. La palabra urgente es urgent. 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 Okay. Well, thank you so much, Marlene and Jesus. Well done, guys. That was good. Poquito, ¿verdad? Más de energy, tenemos que transmitir esa energía, Jesús, porque usted es el experto, you are the expert, ¿verdad? So no problem, okay, I will help you, thank you so much, blah, blah, blah. You are the expert, pero estamos bien, vamos, that's, you know, that's the idea, thank you so much, y seguimos, we continue, who's next, volunteers, maybe, volunteers. Person. Go ahead, Cristina. That's the attitude.
siento rica, sabrosa. Okay. Let's go, Christina. Ready? Yes. Hello, good afternoon. Thanks for talking to thanks for talking to Electronicos S.A. My name is Gerson Hernandez. What is your name and how can I help you? Hello, Harrison. My name is Christina Martinez. I have a problem with a TV that about last week. Oh, I'm sorry for the problem you have. Tell me, what is the problem you have? I am very hungry because the TV can't connect it to the internet. And you saw it through me as a smart TV. Ah, I understand your problem. We will solve your problem. I am very sorry for the inconvenience. I will review your contract to confirm if it is a smart TV. Oh, is it possible that you tell me that you are going to check it is smart TV? This about you are fives. I understand your anger, but I will do my best to help you. So sorry. Let me see to talk with my boss and I will help you. Sorry, sorry. Okay. Thank you. Okay, thank you. That's all, teacher. Ok, Gerson, good. Yo creo que usted ya has trabajado en eso. O si no, you got to kill it. Sí, estaba enojada. El cliente salió, pero con todo. That was really good. Thank you so much. Y escuché para decir enojado. How do you say enojado in English? Angry. Exactly. Es angry, ¿verdad? No hungry. Hungry. ¿Qué escuché? Angry. No sé por qué escuché hungry. Dije yo, una cliente enojada angry. Y con hambre. Es enojado por el hambre. ¿No les pasa a ustedes de que, bueno, cuando andan de mal humor es porque no han comido? Y después come, oh, sí, I'm relaxed. Uh-huh. Es, ok, no sé. Yo nunca estaba así, pero he visto. Ok, entonces hungry, angry. Hungry, angry. When you are hungry, it means that you what? Your emotions are what? Maybe irritated or when you are angry, I'm sorry. when you are hungry is because you want to eat. Hungry, you want to eat something. Hungry. Y luego me gustó que después Herzo dijo anger. Que eso es, sí, eso es enojo, ¿verdad? Entonces eso también se puede. Anger. Ok, entonces, escriba esa palabra, Gerson, para que veamos la otra, porque eso es enojo, ¿verdad? Una cosa es angry, enojado, la otra es anger, que es enojo, ¿verdad? Porque él dijo, I understand your anger, eso también se podría, ¿verdad? Ok, so, hola, dijito Gerson, lo voy a mandar. Is typing, I think. Ahí está. Excelente. Anger. Anger es enojo. Angry es enojado. Y hungry es hambriento, ¿verdad? Hambriento, que tiene hambre. Muy bien. Thank you so much. That was really good. We keep talking. ¿Quiénes aún no han participado? Sé que hay un par todavía. Next. Volunteers. Yes. Rafa. Eso, Carolina. Good. Go. Hello, Carolina. Ready? Veamos. Dale. Espera.
Ring, ring. Good morning. This is Carolina from Saltec. How can I help you? Good morning, Carolina. I would like to report a problem with my internet service. I can help you. Why pressure? Tell me what happened with your internet. My internet is very slow. I get it. I explained you to look for the box router and see that it has all the light in green. Okay, agree. Not connected yet, Carolina. Why pleasure? You can wait 2 minutes to verify the system. Okay, I wait here a moment. Thank you, Rafael. I can see you have an unpaid bill. No, not possible. I pay my bill on time. I'm sorry, Rafael, for the inconvenience. You can vary your payment for the system, the internet. I'm sorry for the problem. Okay, I check my voice right now. Thank you very much, Carolina. Goodbye. Bye. Okay, ese fue un cliente tranquilo, a little bit relaxing. Hay unos clientes que aunque no hayan pagado, mire, salen como... Tenía. Salen como es el limosnero y con, ya saben, ¿verdad? Con la espada. Es mi dulce voz, es mi dulce voz. Okay, that was good, Carolina. Okay, good. Les voy a hacer algunas observaciones pequeñas. Voy a pronunciar con with. El sonido no es F, el sonido es un TH, es with. No, mire, no sé si logro transmitir la idea. Si yo lo dijera con F, diría with. No es with, es with. Luego la expresión dijo I explain you. Acuérdense que no decimos I explain you, es I explain to you. Te explico, I explain to you. Porque si yo digo explain you, solo no puede explain you, I can explain you if I was a psychologist, ahí sí, si no sería explain to you. Y me gustó la frase de Carolina cuando dijo, I get it, como I understand it, ok, así me gustó, así que una frase muy bonita que me acuerdo que la, I get it, no problem, I get it, como I'm with you, so I get it. El otro es el verbo esperar, decimos Carolina, wait. Escuché gua, pero es wait. El verbo verificar se dice verify. Aunque se escribe verify, se escribe, pero decimos verify. Y restablecer, yo diría restore. No sé cómo lo encontró usted, restore. Restore se escribe, restore your service. Ok, esos detallitos nada más. Voy a mandar nada más lo que acabo de compartir. Quiero ver. Ahí están. With, explain to you, wait, verify, and restore. Y la frase que les compartí que me gustó es esta. I get it. Lo tengo. Puede ser I got it también, ¿verdad? I got it. Okay. Ya en pasado. Ok, muy bien. Thank you so much, Carolina and Rafa. ¿Alguien más? Okay. Anybody else? ¿Quién de los que faltan? Who's missing? Ruben. Okay, Ruben. Go, Ruben. Your turn. Ok, la compañera Elisa, creo. Ok.
Ready? Yes. Ruben? Yes. Yes. Okay. Good afternoon. My name is Catherine. I am from Technical Support Tigo. How I can help you? I would like to file complaint. Yesterday I reported my internet service. The connection is very bad. I need to attempt to come to repair my internet as soon as possible. Otherwise, I will cancel my contract. Perfect, Mr. Flores. At this time, we verify. At this moment, I will transfer you to the residential internet area. Okay. Ahí sigue Ana. Good afternoon. This is Elizabeth. From Tech Support, how can I help you? My internet connection is very bad. Can you help me? Okay. It is moment. Technician to verify your problem. My connection is bad. Hello, hello, Ana. Teacher. Yes. Es lo que acabo de decir. Okay, in this moment, we will send some technician to verify your problem. Okay, esa fue la resolución. Ajá. Okay, ahí terminaba. Ah, okay. Sí. Ah, okay. Bueno, thank you so much. Thank you so much, Ruben and Ana Elizabeth. Okay, algunas observaciones. Me gustó la idea de que hacer el transfer, ¿verdad? Para involucrar también a Ana. That was a good idea, ¿verdad? Yo creí que se lo había bateado nada más, ¿verdad? No, es que... Teacher, no tuvimos más tiempo, por eso es que no terminamos como para repasar, así solo fue un imprevisto. Ok, I see the point, no problem. Ok, sí, de hecho le iba a comentar, ¿verdad?, que faltó como el closing, ¿verdad? Algo más en lo que pueda ayudarle. Is there anything else that I can do for you today? No, ok, so thanks for calling. Digo, Tech Support, have a nice rest of the day. Ahí se termina. Esa parte del closing faltó, pero ya lo expresó. ¿Por qué? Acordémonos de que no es how I can help you, es how can I help you. Es una question. Y si el nombre siempre tendría que ir así, mire, Tigo Tech Support. Porque dijeron Tech Support, Tigo. Ok, Tech Support. Es el rojo y tech support. El azul. Bueno, lo demás estuvo bien. Solo un poquito de... Un poquito de, ¿cómo se llama? Un poquito más de intonation, ¿verdad? Para sonar, pero eso se gana con la práctica. Como que you sound that you care. Como que sonar como que nos interesa, ¿verdad? Teacher, eso. Teacher, ¿cómo se dice posible? Possible. 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 Okay. Possible. Possible. Exactly. Okay, good. Thank you so much. ¿Alguien que nos haga falta? ¿Alguien? Gabriela ya vino. Ok, ¿alguien más en lo que hayan practicado? Ok, esto es lo que vamos a hacer ahorita. Mire, vamos a improvisar todos. Ok, ahorita todos han sido, la mayoría tienen sus complaint form. El que no lo tenga lo va a improvisar. Ok, y para eso, de esa manera lo vamos a realizar. Voy a hacer nada más dos grupos.
Ok, vamos a separar dos grupos. Y en su grupo usted toma liderazgo y dice, yo voy a ser cliente, yo voy a ser el representative y están improvisando. Ok, los que no han sido, customer, que ellos tomen el rol de los customers. Porque algunos que ya fueron customer, ya los escuchamos, para que le demos la oportunidad a los otros y los otros improvisen. No van a escribir nada, de un solo se van los dos grupos y empiezan a dialogar, ¿verdad? Pero tomemos el tiempo, aprovechemos el tiempo. Y los que no han participado, quiero que tomen liderazgo y empiecen a interactuar. Improvisando, ¿verdad? Improvisando. Solo le dice a su compañero, imaginémonos que Gabriela y Cristina fueron las que van a comenzar, ¿verdad? Solo Cristina le va a decir a Gabriela ese tal llamada para que diga el nombre, ¿verdad? Y no, luego no sé, tendré que improvisar, no sé cómo ustedes sabrán cómo le van a seguir y cómo van a terminar la llamada, ¿ok? A ver cómo nos sale, vamos a hacer two groups y ya voy a llegar ahí por los grupos para ver qué están haciendo y de esta manera vamos a practicar unos 2-3 minutos más, ¿ok? Así que improvise it, guys. Two groups right now. Y nadie tiene escrito nada. That's really good. Van a quedar de como 10 y 10. Así que here we go. Improvising. Como son bastantes, ¿quién va a comenzar? ¿Quién comienza? Coordínense. Yo comienzo, hago una llamada para pedir comida. Tengo vaya, hambre. Vaya, ¿quién va a ser representante? Ok, mi teacher. There you go, bueno, con todo, go. ¿Qué pasó? Ustedes quedaron aquí. ¿Qué pasó? What happened? What do you prefer, hamburger or pizza? Pizza. Yeah, okay. Everybody, pizza. Sushi. Sushi. Dámelo. Jesús, ¿para dónde lo enviamos, Jesús? Hello, en el momento de enviarme, teacher. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Qué grupo lo mandamos? Sí, ¿qué grupo? Hello, teacher, que está lloviendo. It's raining. Ok, no problem. I understand. Yo lo voy a volver a reenviar a un grupo. Ok. Hey, Garden. Do you want drink? We have soda, tea, Coca-Cola. Okay. 1 liters? 2 liters? Two. No sé cómo se dice litro en inglés. Ni yo. Liter. 2 liters, please. Excuse me. My dear, 2 liters, please. 2 liters, okay. Where do you live, Carolina? My direction is San Salvador, mm-hmm. Avenue Washington. Okay. Is for the University National. Oh, so sorry, Carolina. I don't have a delivery in this place. So sorry. So sorry.
What? Why? Is it centric? My house is centric. Why not deliver my house? I am hungry. Please. Because this place is very I know dangerous. Where? No. Peligroso, say. Dangerous. Dangerous. My house is a very cute place. It's nice. So sorry. I can't help you. Check my dress, please. I have my pizza, please. Yo sé que es difícil. Ya veo. That's what I'm talking about. Okay. Ya no sé qué. I am called de Apoyo Campero. Bye. Okay. That was good. You know what? You guys don't have a good service. So I prefer Pollito then. Yeah. Okay, la verdad que ese es el reto, guys. I like it, you know. Ahí donde se siente la necesidad de, okay, necesito esta palabra. How do I say it? ¿Cómo le digo? So that's the thing. Vaya, tómense dos más. Y así como lo hicieron ellas, muy buen trabajo, unos dos más. Así que voy a ver el otro grupo, porque también están hablando de comida. Creo que tienen hambre también. The other group, the same, hablando de pizza estaban, okay. Bueno, go, continue. Uno más, dos más quizás. David, entonces, David, ¿a quién de los mandos le asignamos, David? Hello, David. El otro grupo. Hello. The bigger for 10 people, please. Hello. Perdón por interrumpir, pero lo mismo está en el otro grupo hablando de comida. Me callo. Keep going. I'm sorry to interrupt. Go ahead. How do you say in English? Por favor, envíenmela. Please tell me. Envíenmela. Send it to me. Bring me or send it to me. Send it to me. Send it to me. Send it to me. Envíela. Keep talking. Estaban hablando muy bien. Yo le regué que le maté de inspiración. Go ahead. Bring it to me. Ni hablando está. A ver, fácil tiran ustedes. Facilito. Ay, Marlene, entonces. Vaya, que otro se inicien. Otro, solo dígale de qué quiere hablar y ahí va a salir así naturalmente. Hay muchos escenarios: comida, servicios, quizás una compra en línea. Electrodomésticos, etcétera, pero you name it. A ver, ¿quiénes siguen? Dos más. Vaya, Ana, es su turno. Una porción por cada uno. ¿Quiénes ya participaron? I want to hear you improvising. Yo lo voy a elegir entonces. Ok. Déjenme ver quiénes van a... Vaya, Cristina, usted va a ser la cliente, pero una cliente así, cosa seria, ¿verdad? Y vamos a escuchar en acción a...
Quiero ver, Gabriela va a ser nuestro representante. Usted tiene que contentar y solventarle el problema a Cristina. Cristina, a ver, algún escenario. Piensa en algo que usted le ha pasado con la que no se haya sentido tranquila por la compra y llámele a Gabriela. Y mucho, creo que alguna vez ha comprado algo que no ha estado tan o se ha arrepentido y quiere cambiarlo, ¿verdad? No sé. Sí, una vez que compré pizza y nunca me la trajeron. Vaya, démosle entonces, con eso está bien, chivo. Go. Gaby, usted comienza. Thank you for calling Little Sisa. This is blah 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 speaking. How can I help you? Gaby. Fíjese que escucho un montón de interferencia, Cristina. No sé si es un micrófono. Es que fíjese que está lloviendo bien fuerte aquí, ya no antes escucho yo por rato. Pues entonces apaga el micrófono. Vamos a elegir a alguien más. Vamos a elegir a alguien más. Quiero ver. Sí, usted que apaga la cámara, ¿verdad? Ok, los últimos minutitos ya ni quieren participar ustedes. Vaya, Gabriela, elija usted a su cliente. A Rafael. Vaya, Rafa, ¿de qué va a ser su llamada? No la escuchamos, Rafa. I call to Domino's Pizza. Solo food, ok. Tiene hambre. Yes, no me han dado comida toda la semana. Wow, ok, Gaby, go Gaby. Thank you for calling. Espera que se me fueron las palabras. Thank you for calling Pizza Pizza. For call. Thank you for calling. Thank you for calling Little Caesar. This is Armando. How can I help you today? No sé. Hey, tiene que darle si se equivoca. It's okay. You're practicing. Está practicando. Así que pues, tiene Little Caesar, tiene Pizza Hut, tiene Domino's Pizza, tiene no sé, whatever. Okay, you name it. Go, Gaby. Thank you for calling Little Caesar, this is Gabriela Alas. How can I help you? Thank you, Miss Gabriela. I need two order with soda, the bigger for 10 people, please. Repeat order. I need two order with soda, the bigger pizza for 10 people, please. La más grande, envíemelo, Gabriela, for 10 people. Que ya no sé más qué decir. Transfiérame la llamada. Me acuerdo que. Pásaselo a su manager. ¿Qué le podríamos decir, guys? ¿Qué le podríamos responder a él, a Rafa? Lo tengo en español. No, a veces, Rafa, diríamos, sure, no problem. I'll be more than glad to assist you with that order. Did you say for 10 people?
Ahí, yes, okay, let me go ahead and complete the order. So can I have your address? Okay. Está directo. How are you gonna pay? ¿Cómo va a pagar? No, solo, yo no quiero hacer la llamada, sería pues un error hacerla, quiero que usted la haga, solo estoy dando ideas, ¿sí? So, yo what's your... que me la pueden enviar eso, tengo la duda. Can you send it to me, or can you send it to my address, my home address? Can you send it to my work address? Ahí usted decide, ¿verdad? Voy a llamarlos a todos porque verán que el tiempo ya me terminó y la verdad quiero por lo menos escuchar a todos, ¿ok? Así que vamos a irnos para el main room y por lo menos hicimos ese espacio para que más practiquen, ¿verdad? So here we go, vamos a irnos todos para el otro, al main room. Okay. I don't know if I caught your inspiration, okay, but thank you for returning and coming back. Okay, so welcome back. Thank you for returning. Thank you for coming back. Still waiting for others. Okay, people is coming, people is arriving. Okay. Ok, ese es el último reto que tengo. Yo quiero ser el representante y yo también quiero ser el cliente. ¿Quién se anima conmigo? Va a ser el roleplay. Levante la mano. Voy a comenzar siendo el ¿qué? El representante, ¿ok? Quiero que salga un cliente yuca, que no me hay nadie que decirle ya. A ver, levante la mano. Carolina. Carolina. Oh, yeah, Carolina is a good one. Carolina, would you like to try? Okay, teacher. So tell me, yo voy a tratar de ser the coolest agent. I will try. So be mean, sea mean. Do you know what mean is? ¿Saben qué significa mean? Amable, ¿no? Como... difícil. Como... sí, aunque mean va un poquito más allá, va como... yuca. Ok, so let's do it. Solo pero, dígame de qué se trata. ¿Tengo que ser difícil? Yes. Ok. Se me arruinó el teléfono. Ok. Se acabo de comprar. Una compañía de teléfono, ok. Me la puso, creo que fácil. Ok, vamos comida, a usar ahí. Entonces, la comida es más seria. De comida. Ahí la comida no se puede jugar. le voy a regalar una pizza y la tía lo solucioné. Ok, so, teléfonos. Vamos a ver, claro, no. Vamos a ver algo de Estados Unidos, ok. Ok, thank no, you for... no, mejor comida, tía. Vaya, comida. Ok. Okay, Somalia. Okay, so what hamburgers, pizza, or what type of food? Sushi. Chinese. Okay, ya lo tengo. Comida china. Okay. China food. Thank you for calling China Walk El Salvador. How can I help you? Hello. Yes, hello. Thank you for calling China Walk. How can I help you? China food. China food? Can I please have? I China food. Yo quiero comida. China food. Okay, nice. What's the menu? Can I please promotion? Oh, promotions. Great. I can assist you. Can I please have your name? My name is Carolina. Carolina, nice to meet you, Carolina. So for how many people do you need the order? You tell me what promotion is today. Yes, I have a great promotion just for you today.
Okay, if you get one combo for four people, you're gonna pay only half price. Yeah, is that okay? My family is eight person. Oh, eight, so that's great. Eight person. Eight people. I have the party that is they celebrate Father's Day. Oh, that's great. Much angry. Yeah, great to hear that. So yeah, I have a great promotion for you, so you can celebrate Father's Day. Okay, so that's for 8 people, right? I'm gonna send it to you right now. I just need your address. Can I have your address? Yes. My address is Avenue Washington, house 300. Okay, great. San Salvador. Yeah, I can send it to you right now. Okay. And how will be you paying? Credit card or debit card? Cash. Oh, I'm so sorry, but if you want to place a order, we only accept a credit or debit card. Okay. Credit card. Oh, you have credit card. Great. So anything else that I can do for you? Anything else? Yes. Any drink or I don't know. Soda. any Coronitas? What is promotion today? Oh, I got two combos for you. Okay, this is if you pay one, you're gonna get two. So that's it's gonna be very cheap, only $5 for 8 people. Okay. Oh, nice. Okay, good, and good. Great to hear that. Okay, so anything else that I can do for you today? Yes, I bread, you can say pastry or dessert. Dessert. Oh, you need a dessert. Yes, that's great. I have a great promotion for you. Which is okay. You can get these nice apple pies. You know, this is a really good one for only $1 extra. Okay. Repeat my order, please. your order is for 8 people. Okay. Yes. And you just included an apple pie for only $5 plus one because of the apple pie, which is only $6 total. Is that okay? Okay. Nice. Thank you so much for calling. Have a nice day. Thank you. Démosle un aplauso, la verdad. Estaba sudando helado. Yeah. So thank you so much. I appreciate it. You know, Vera, quería tener un poquito más espacio para hacer el rol, pues en realidad las llamadas en la vida real casi sí son, así como Carolina. Carolina. After 30 minutes is free. After 30 minutes is free. Sí, sí. Sí, ahí, ¿verdad? Tardo mucho en apuntar. Y sí, yo mucho. Llamo para que me digan, ya venimos gratis. Cada ratito. Y nunca lo dijo. Cada ratito ahí, ¿verdad? Bueno, clase tenemos 5 minutes. Te puede tomar asistencia. Y lo otro que quiero que me regalen una foto. Sí, yo la voy a tomar aquí. Ay, no. No. No, 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 digo, no, 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 no la tomé. No, no la tomé hace un ratito. La mano, Talk to my hand. Ok, well, no. Ya que posiblemente I never see you like face to face. Yes. David, ahí está David. David, ahí está. Present, teacher. No, not yet, relax. Relax. Oh, okay, all right, no problem. Like this. Like this is fine. I'm going to take the screenshot right now. So, ready? Let me see. Ready. Ahí está. Eso. Oh, sí. Yes. Ah, mira, el peinado bien bonito. Sí. Oh. Okay. Great. Ahí está Marvin, ya Cristina, se quedó Cristina. Se quedó. Congratulations. Okay. Well, guys, picture time. I'm gonna count. Los ojos verdes, pues. Say cheese, okay? Digan cheese, queso. Cheese. Con queso.
3. Wow, ahí está. Te dejó ver, Adrián. Todo ok. Adrián, ahí está. Ay, sí, Adrián, mucho gusto. Ahí, peinado. Hola, ya. Mucho gusto. Ya listo para dormir, démosle la foto. ¿Cómo cambia la persona cuando? Ok, so, 3, 2, 1, action. Yo creo que la tengo. Ok, thank you so much. Thank you so much. ¿Qué va a hacer con esa foto? Ahorita lo voy a rentear a todos. Este es un sonata de brujería. Pero no soy de Nahuizalco ni de Izalco. Que parezco otra cosa. De Santa Catarina, ¿eh? Ah, bueno. No, hombre. Ok, guys, well. Para mí ha sido, la verdad, un enorme placer aprender de ustedes. La verdad, me han enseñado mucho. Solo me va a dar la asistencia última y aquí nos vamos a quedar, ¿ok? Denme un segundito. Here we go. Wow. De Sonsonate. Yo no soy de Sonsonate. Yo siempre digo que soy de ahí porque, pues sí, para qué. A que no lo confundan. Sí. Usted de la USA. Yo soy de la USA. Aquí, aquí vivo, aquí en el, aquí, India. En India. Permítame, guys, que se trabó la computer. Ahorita le ponemos GPS, el FBI, ¿dónde está? Ahorita con la CIA. Ok. CIA. Así sí es. Sí. Ok. Adrián, gracias por dejarse ver. Thank you so much. Comparta la foto en el WhatsApp, teacher. Sí, no sé qué tan permitido sea, pero vamos a ver si no. Quien la quiera me la pide. Ok. Para todos. Ok. Good, Adrián. Miren, aprovechemos, guys. Mañana yo tengo que mandar notas temprano, así que pónganse el día con sus actividades, ok. Hay último examen ahí. Sí, hay un examen final, es el examen final. Hay que pasarlo, con 10. Yo creo que ya lo pasé, Ticho. Eso. Ya lo pasé. De la semana pasada lo hice. Ok, I'm glad to hear that. Good. Bueno, sigamos. Adrián, Ana Elizabeth Alegría. Present. Ok, Ana Elizabeth Segura. Present, teacher. Thank you, Ángel Narciso. Present, teacher. Thank you. ¿Iba a decir algo? Ana. Sí, teacher. Happy T-shirt days. Happy T-shirt. Ajá, T-shirt. Thank you so much. Happy T-shirt days. Happy T-shirt day. Happy teachers. T-shirts day cheers. And also shirts day. Okay, let's continue. Thank you so much. Appreciate that. Carolina, Novoa, mi cliente teacher. Difícil. Thank you. Thanks. David. Gracias por todo su tiempo y su paciencia, teacher. No, hombre, gracias a ustedes, la verdad. Cuídate. Thank you. You too, guys. Take care. Sea take feliz, care. Tenga hijos y prospere en Navidad. Reproduzcase. Relax. Not yet. I'm too young. Okay. Goodbye. Goodbye. Gabriela, Eric. Present. Georgina. Present, thank you, Georgina. Present. Gerson. Present. Jairo. Jesús. Present. José. Rubén. Present, teacher. Catherine Patricia. Present, teacher. Thank you, Manuel, María Julia, Marvin. Present, teacher. Present. Thank you. Present. Okay, Rafa. Present, teacher. Pasa, Eric. Thank you. Claudia. Present. Eric, ¿qué le pasa? Cristina. Present, teacher. Y Marlene Nicole. Present. Ok, bueno, guys, ha sido un enorme placer. Cuídense mucho. Eric, creo que ya. ¿Qué le pasa? Está en spam. Ya. Yo creo que Eric ya está en modo, no sé qué. Modo off, ok. Cumplidor. Ok. Bye a todos. Bye, Marlene. Bye. Gracias, teacher. Thank you. Bye, gracias, teacher. Gracias, teacher. Bye.
Bye bye. Gracias por aguantarlo. Thank you, teacher. Hey, thank you for aguantar. Gracias por aguantar al teacher. Denme una foto cada uno. Hello. Teacher. Hey, ¿qué bye. Pasó? Bye bye, Marlene. Nice to meet you. Me quieren decir adiós aquí. Hey, hi, who is it? Your sister? No, mi prima. Ah, okay, primita, bye bye. Bye bye. Bye. Cuídense mucho. Bye bye. Ahí nos invita a la boda. Teacher, se fue la energía, por eso me salí. Y disculpas. Gracias, teacher. Bye. Hello, bye bye. I'm sorry. Hello. Ana Segura. Teacher, se fue la energía acá y me quedé. Sí, así. No hay problema. Gracias por conectarse. Ay, disculpe. Bueno, cuídese mucho. Bueno, adiós. Bye. Bye. Bye.